He podido escuchar el discurso del presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont, y creo que podemos afirmar que el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha declarado hoy la independencia. No ha habido DUI, no ha habido declaración unilateral de independencia. Hemos sido muchos los que en Cataluña, en España y en Europa hemos trasladado al govern de la Generalitat que una DUI no sería ni legítima ni favorecería las justas aspiraciones de los ciudadanos catalanes, independentistas y no independentistas, sus legítimas aspiraciones a decidir su futuro. Creo que corresponde agradecer al presidente Puigdemont haber actuado con sensatez, a pesar de que su decisión provocará decepción en algunos de sus partidarios. Nunca hemos estado de acuerdo con Puigdemont y con su partido, pero hoy corresponde agradecer la sensatez que ha demostrado. Es posible que algunos sectores exaltados del Partido Popular y de Ciudadanos pidan al Gobierno que actúe con mano dura y que aplique igualmente el artículo 155 o el 116. Quiero decirle al presidente Rajoy, como presidente de un grupo parlamentario que representa más de 5 millones de españoles, le pido que a partir de hoy apueste también por el diálogo y por la mediación si fuera necesario. El diálogo no puede ser, sin embargo, un significante vacío. El diálogo se tiene que concretar en soluciones políticas. Señor Mariano Rajoy, sabe usted que nosotros aspiramos a sacarle del Gobierno y sabe que consideramos que ustedes son el origen del problema. Pero mientras sea usted el presidente del Gobierno, le pido que reconozca que España es plurinacional y que los ciudadanos de Cataluña merecen ser escuchados. Nuestra patria no quiere violencia ni se merece que el fascismo reemerja disfrazado de nacionalismo español. España es plurinacional, plurilingüe, diversa, y sus ciudadanos se emocionan con diferentes banderas y con diferentes símbolos. La unidad de España solo se podrá construir desde el respeto al derecho a decidir. Y como español, quiero decir a los ciudadanos catalanes y en especial a los que se han jugado la libertad y el físico por ejercer sus derechos civiles, Cataluña, volem un país amb tu. Pocas preguntas porque tengo que volver al pleno. No, pero creo que tenemos la obligación de pedirle al Gobierno que sea sensato. Es evidente que el presidente de la Generalitat no ha declarado la independencia y no ha habido declaración unilateral de independencia. Y creo que es muy importante decir al Gobierno, como representante de 5 millones de ciudadanos, que no atienda a las voces extremistas que en su partido y en su aliado naranja le están diciendo que aplique el 155 o el 116 y que suspenda las libertades en Cataluña y el autogobierno y nos lleve a un estado de excepción. Le digo a Rajoy que no haga eso, que apueste por el diálogo y por las soluciones políticas. Nosotros tenemos una propuesta que puede no ser compartida, pero que es la propuesta que comparten casi el 90% de los ciudadanos catalanes, y es que haya un referéndum pactado y con garantías. Pero de momento creo que lo que toca es sentarse. Si es con mediadores, pues con mediadores, a dialogar y a buscar una solución política. El diálogo no puede ser una apelación genérica. El diálogo se tiene que concretar en soluciones políticas. Nosotros tenemos la nuestra, que es la de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, pero estamos dispuestos a escuchar a otros. Lo que le pido al Gobierno es que no suspenda las libertades democráticas en España, que costó tanto esfuerzo conseguir. Cometería un error histórico gravísimo. La defensa de las libertades civiles, la salud de nuestra democracia, de la cual forma parte la autonomía del Gobierno catalán, no debería ser suspendida, y mucho menos después de lo que acaba de decir el presidente de la Generalitat. Creo que una inmensa mayoría de ciudadanos españoles y catalanes están pidiendo sentido común, están pidiendo diálogo, están pidiendo paz, están pidiendo parar y sentarnos todos a hablar de política, y creo que hoy tenemos una buena oportunidad para empezar a hablar de política. Nuestra solución la conocen ustedes, un referéndum pactado, es lo que piensan la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña, pero creo que hoy todas las opciones políticas se tienen que poner encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias.